señor juez. Ay, 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 vamos a revisar las imágenes. ¡Tremendo! Muy iguales ambas gladiadoras en este duelo. Vamos a revisar, el señor juez está mirando el bar, la pantalla, para dar el veredicto final. ¿Y qué gladiadora se va a llevar el punto? ¿Será el rojo? ¿Será el amarillo? ¿Será Yari? ¿O será...? ¿Sí? Me indica, señor juez, que se genera un empate. ¿Un empate? Procedemos con ellas mismas nuevamente, entonces. ¡Ay, ay, ay! Viernes de empate en calle 7, Anita. ¿Estamos listos, entonces? ¡Desempate! Nunca antes visto en esta competencia. Cindy versus Yari. ¿Cuándo decimos? ¡3, 2, 1! ¡Calle 7! Vamos a ver el desempate. Dos gladiadoras que hicieron un gran trabajo en esta competencia. Pero ahora solamente una puede llevarse la victoria y nuevamente las vemos en el mismo lugar. Se acerca Yari, se acerca Cindy. Esto está para cualquiera, señor juez. Punto equipo para el equipo rojo. Yari, Yari le da el punto y con baile incluido en esta competencia. Hasta el momento toma la delantera el equipo rojo. Dos campanadas, dos duelos ganados. Atención, se viene siguiente duelo, Anita. Profesor de kickboxing versus el profesor de calistenia. Duelo de profes. Ay, ay, ay. Exacto, duelo de profes, me gustó. Duelo de profes, ¿no? Qué bueno. Me imagino los alumnos cómo los deben estar mirando en su casa, ¿eh? Pegaditos al televisor. Están viendo con qué se van a inscribir el mes que viene. Si usted quiere aprender kickboxing, ese es el hombre, Alex. Si usted quiere aprender calistenia, ese es el hombre, Cristian. Ay, ay, ay. Me gusta ese duelo. Si usted quiere aprender a cocinar, este no es el nombre. Eso está claro, eso lo tenemos claro todos, Anita. Y si usted quiere divertirse y pasarla bien escuchando buena música, entre a unitel.bo y descargue nuestro disco, volumen 2. Es correcto, estamos muy contentos de verdad por el éxito del disco. Y esto es netamente gracias a ustedes, a la gente que escucha el disco. Las canciones de verdad tienen una fusión de ritmos pegajosa, espectacular, para que ustedes en su casa la disfruten, bailen y hagan sus tren también en las redes sociales. Porque Calle 7 esta temporada se tomó las redes sociales. Pero ahora vamos a ver a los profes en este duelo. Señores, 3, 2, 1. ¡Calle! Para el equipo rojo. Una patada voladora al profesor de CrossFit. ¿Ah? Mire, por favor, ¿eh? Pará. Nos estamos pasando, señoras y señores. Tenemos que ir a Telepaís y la noticia del momento. En instantes, retornamos con la competencia. Ah. La fiera versus Tatiana. El equipo rojo ya tiene 100 puntos. ¡Ayajay! Amarrados es esta prueba por 200. Ya tiene 3 campanadas el rojo. Con 2 más se llevan los 200. ¿Será que Tatiana logra darle esperanza a su equipo con una campanada? ¿Será? ¿Cuánto decimos? Los 100 puntos de la primera competencia ya lo tiene el equipo rojo. Ambas están muy cerca. Ambas están muy cerca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí! ¡Punto para el equipo rojo! La fiera de calle 7 saca las garras y le da el punto al equipo rojo. Quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está el equipo amarillo? ¿Qué decir? ¿Le bajó la moral al amarillo, Felipe? Parece que los desapareció, ¿ah? ¿Eh? Están a un punto del punto bonus, Felipe. Parece que después de lo que hizo Genesis, el equipo amarillo, ¡pum!, desapareció. Es cierto lo que dice Diego. Puede haber victoria y punto bonus. A cargo de este joven, mírenlo bien, Jorge. Él puede darle la victoria a su equipo con punto bonus. Para eso tiene que vencer a este hombre. ¡No!
manos de Jorge, pero sabemos lo competitivo que es el campeón del pueblo. Vaya, ya hay señoras y señores, parece que sí. Señor juez, dígame lo que usted está pensando. El señor juez me indica que no sonó la campanada de Jorge, por lo tanto la campanada va para el amarillo. Perdón, para que quede todo más claro, señor juez, a ver si se puede acercar, por favor. El veredicto final, ahí estamos viendo la repetición entre el versus de Jorge y Diego. Ahí estamos viendo, se ve perfecto, maravilloso. Señor juez, voy a decir lo siguiente, ya, por favor. De lo que se ve acá en el estudio, para que quede todo claro. Jorge lo que hace es jala la campana hacia abajo y no la hace sonar. Y en ese transcurso que está jalando la cuerda y no hace sonar la campana, la hace sonar el equipo amarillo, que es Diego. Perfecto, vamos a ver de nuevo. Hay un tema que aclarar aquí, que en pantalla tal vez no se escucha la campanada como en estudio. Y la campanada, como lo refleja el señor juez, no se escuchó. Vamos a ver de todos modos las imágenes. Vamos a revisar las imágenes. Sí. Ahí estamos viendo el desempeño. Sí. Jorge agarra la campana, mueve la campanada. Señor juez. Voy a preguntarle a Richard, que estaba más cerca, que estaba justo allá. Perfecto, sí. Claramente van a hablar los dos jueces de este duelo. Vamos a ver qué irá a pasar. ¿Cuál va a ser el veredicto final de ese duelo? Vamos a volver a revisar las imágenes. Quiero que ustedes también, el público, juzgue también las imágenes. Ahí Jorge toca la campanada, se mueve la campanada. Diego no toca la campanada, nunca toca la campanada. Ahí se acercó el señor juez. Ahí sí toca la campana. Señor juez. Bueno, estaba conversando con Richard y es una explicación súper básica y para que le quede claro a la gente y a todo el mundo. Jala la cuerda, ya, pero en un momento después hace mover la cuerda y ahí suena la campana, pero él no hace sonar la campana, ya. Ok, pero aún así, punto para el rojo, gana el equipo rojo la competencia. Señoras y señores, punto bonus, Felipe. Se lleva esta competencia. Y con punto bonus, Felipe, ¿ah? ¿Eh? Es correcto, y punto bonus. Segunda competencia ganada por el equipo rojo. Se viene la última competencia, Anita. Vamos a saber quién será el primer nominado, varón. Nos vamos a hacer una pausa. Lo de los rojos hoy es de arrolladores. ¿Será que los amarillos se van a quedar con los brazos cruzados o quieren su revancha? Luego de la pausa lo sabremos. Esto es Calle 7. Ay. ¿Qué tal? Aquí unas instrucciones para cuando en la página web te aparezca este mensaje. Video no disponible. Solo debes presionar donde dice mirar en YouTube. Esto sucede porque a veces hay algunos temas musicales que están de fondo y que bloquean la reproducción en páginas externas. Si algún rato sucediera algo con la página de Face o no nos encontraras, siempre avisamos en el grupo de Face o en onlineboliviatv.com, donde estamos continuando. Comparte el video en grupos relacionados al canal. Esto para evitar que a los que no les guste los directos no vengan a molestarnos. Ya sabes, si nos miras desde el YouTube, puedes seguirnos en nuestras demás redes sociales. Mira la descripción del video, ahí dejo toda la info. Eso sería de momento y solo decirte que dale me gusta y suscríbete. ¡Ah, sí! Cuando veas algunos estados que ponemos en los directos, ya saben, pueden apoyar compartiéndole a alguien que le pueda interesar adquirir recargas o lo que vayamos anunciando en los mismos intermedios. Y autorizada y fiscalizada por la AJ. Deliciosa Coca-Cola. Gracias por estar presente esta noche aquí en Calle 7. ¡Qué tremendo programazo que hemos tenido esta tarde en Calle 7! ¡Tremendo programazo para los rojos! Ganaron la primera competencia con un desempate increíble. Génesis dos veces dio campanada en la tubería. Ganaron la segunda prueba con punto bonus. Complicado. Un programa para la historia. Y además vimos la primera parte de la experiencia de Cindy en el Yo Lo Viví.
realizando el trabajo de aquellas personas que se encargan del aseo urbano. ¿Qué vamos a ver mañana? Miren un pequeño adelanto, por favor. La segunda parte del Yo lo viví es adelantito para que se queden picados. A ver. Población para que no dejen la basura por las calles y no sea tan difícil el trabajo para ustedes. Cinti, la invitación para que mañana no se pierdan la segunda parte. No se pierdan la segunda parte. He encontrado muchas cosas en el basurero. Sí, muchísimas cosas. He charlado con las personas de limpieza. Tienen una historia que contar. ¿Te emocionó? Sí, me emocioné. Hasta derramé lágrimas. La verdad que es impresionante. No se pierdan la segunda parte. Mañana imperdible. Gracias, Cindy. Vaya con sus compañeros tranquilos. Porque estamos listos para ver si es que logran su revancha los amarillos. Tercera y última competencia. Estamos listos para que ustedes disfruten sus casas. Vamos a conocer al primer nominado. Ya están listas las competencias. Hasta Chucky, llegó el momento de competir. Última competencia por 300 puntos. Vamos a ver qué sucede con nuestros gladiadores. Lo decíamos, los amarillos están obligados a ganar o ganar. Y tienen entre todas las desventajas de hoy que ya los rojos arrancan con una campanada a su favor porque lograron punto bonus. ¿Y quiénes van a comenzar? Los protagonistas de esta tarde en calle 7. Faltan unas estructuras. Hasta el momento, señor juez, a ver si nos puede explicar el desarrollo de esta competencia, por favor. Está buscando la estructura en este momento el señor juez. Está para preparando dejar la todo listo, todo listo. Esta es la última competencia. Sin duda, los dos gladiadores, tanto como Marmolejo y Génesis, están en un gran día. Voy a aprovechar unos segundos para hablar con Marmolejo. ¿Qué pasa con el equipo amarillo? Perdieron de las dos pruebas. Punto bonus para el rojo. En el desempate ganó Génesis. Creo que es solo un poco de concentración, no estamos muy relajados en el equipo, vamos a dar todo lo que podemos en esta última competencia y ojalá podamos salvar un nominado de este día. ¿Será que el equipo amarillo se relajó luego de que Luz ganara, mandara a la banca una roja? ¿Por qué ese cambio tan brusco de ayer a ahora? Yo creo que se debe a que como estamos ya en más o menos instancias finales, cada uno ya creo que se está cuidando un poco más. Pero vamos a tratar de mejorar eso, hablar un poco en el equipo y tratar de solucionar los problemas que hay dentro. ¿Cuáles son los problemas internos? A veces tenemos muchas diferencias en opiniones y cosas así, entonces yo... ¿Entre quiénes? Entre mi persona y algunos del equipo, pero son cosas que se arreglan solamente hablando. Vamos a hablar, tener una reunión y poder solucionar todo eso. Es importante que hablen, como es también importante que si se tienen que cuidar, como usted decía, que se cuiden como equipo, porque lo importante es que como equipo lleguen a una final con más gladiadores con color que con camisetas blancas. Por otro lado, tenemos al equipo rojo muy renovado, con un nuevo aire. Génesis, ¿cómo está tomando este nuevo equipo rojo 2.0? No hay que confiarse, estamos concentrados, la verdad que la banca de Zoe nos afectó demasiado, hablo como todo el equipo, estamos más concentrados, estamos más fuertes y nada, creo que si gana, si pierde, pero el equipo rojo está con todo y vamos a mandar esa nominación de hombre, vamos a mandar un amarillo a la banca. ¿Gana esta tarde el equipo rojo y nomina a alguien del equipo amarillo? Obviamente que vamos a ganar. Perfecto. Señor juez, ahí están terminando de montar la competencia. Los por favor, los capitanes de cada equipo a sus puntos de partida. Señor juez, nos puede ir explicando.
Los competidores partirán desde el lugar donde se encuentran las campanadas, bajan, se introducen a la ratonera, salen de esta, se enganchan el mosquetón de arnés, comienzan a subir el elevador. Cuando el neumático de abajo se despegue del neumático que está en el suelo, ahí recién podrán bajar, hacen el mismo circuito de vuelta, el ascensor queda sentado nuevamente en la llanta que está en el suelo, se introducen a la ratonera, tocan campana y le dan el turno al siguiente competidor. ¡Perfecto, gladiadores! ¿Tienen alguna duda? ¡5 minutos! ¿Cuándo decimos? ¡3, 2, 1! ¡Calle 7! ¡Parte los capitanes! ¡Esta es la última competencia del equipo rojo! ¡Puntaje perfecto hasta el momento! Vamos a ver qué es lo que sucede en la última prueba. Mirá, Jerez, en la velocidad. Marmolico parece que la ratonera no es su fuerte. Ahí vamos a ver. Comienza ya a subir en el elevador el gladiador Génesis. Muy seguro este gladiador, después de haber pasado por 3 ocasiones la tubería. Sorprendente lo que pasa. Vamos a corregir el marcador. Recordemos que el equipo rojo parte con una campanada extra por el punto bonus de la segunda competencia. Ahí está corregido el marcador. Ahora sí, continuamos con el tiempo. 4 minutos 15 segundos. Vamos a ver. Amarillo, si es que quiere superar ya este punto bonus de inicio, que realmente es complicado, más para una semana tan dura como esta, de semana de nominación varones. Ellos están en riesgo, por eso que deben apresurarse. Algo sucedió el día de hoy con el equipo amarillo, pero aún hay tiempo de poder arreglar la situación. Recordemos que esta competencia vale 300 puntos. Tremenda y última competencia, sin duda. Miren, por favor, lo que está haciendo Marmolejo, pero ese hombre del equipo rojo está superándolo hasta el momento. Vamos a saber cómo le va a ir en esta puntuación, en esta competencia, la última. Sabremos al final del programa quién será el primer nominado. Ahí estamos viéndolos a toda velocidad, los gladiadores. Muy cerca de su compañero se encuentra Jorge, y también por el otro lado está Diego. Ya toma la ventaja el gladiador del equipo rojo, dejando atrás a Marmolejo. Por el otro lado sale a toda velocidad, duelo de capitanes a toda velocidad, ambos competidores. Ahí estamos viendo, toca la campana y ya sale Jorge por el lado del equipo rojo. Se desespera los gladiadores del equipo amarillo, ya está listo y preparado para salir en busca de la campanada, en busca de la victoria. Diego por el lado del equipo amarillo, ya empieza a engancharse en el elevador el gladiador, porque sale a toda velocidad Diego. Veremos si el campeón del pueblo logra dar vuelta a la situación y así darle nuevamente un respiro al equipo amarillo. Ya viene el gladiador Diego a toda velocidad. Por el otro lado Jorge, con una buena técnica, este gladiador está empezando a subir los elevadores. Por ahora, 300 puntos tiene el equipo rojo, 0 puntos tiene el equipo amarillo. 2 minutos y medio le resta a esta prueba. Ahí va Jorge, ahí va el campeón del pueblo. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Será que el amarillo puede lograr el empate? De esta manera tendríamos que desempatar. Ay, 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 el equipo rojo se ve muy firme lo que está haciendo, pero vemos que Diego, el campeón, está haciendo muy bien las cosas. Poco a poco está cortando la distancia y esto debería preocuparle al equipo rojo. Ay, 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 qué día tan difícil, muchísimo nerviosismo en el búnker del rojo y en el búnker del amarillo. Estamos viviendo prácticamente un empate por distancia, sin embargo, en el marcador vemos 2-1. Esto es porque al rojo lo favoreció el punto bonus de la segunda campanada. Es por eso que todos deben esforzarse en todas las competencias, porque ahora que existe el punto bonus, puede ser una difícil situación la que se viva cuando un equipo lo gana. Todavía tienen bastante tiempo, vemos caras de preocupaciones en rostros de los gladiadores, porque saben que hoy uno de ellos será el nominado. Lo que todavía no sabemos es que si el primer nominado saldrá del búnker del rojo o del búnker del amarillo. Es por eso que ellos deben entregar su mejor esfuerzo. Miren por favor lo que pasa en este segundo. Diego, el campeón, empieza a sacar ventaja para su equipo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía tienen tiempo, pero atención equipo rojo, atención equipo amarillo, que ustedes cuentan con 1 minuto de competencia. ¡Qué impresionante lo que hizo ese hombre! Diego, el campeón del pueblo, lo alcanza y supera a Jorge. Hasta el momento sí lleva la delantera el equipo rojo, 3 campanadas versus 2 campanadas, pero nada está dicho. Es el turno de ese hombre, nuestro Hércules, Marcos de Calle 7. Señoras y señores, se termina el tiempo, 40 segundos.
Marco y Nahuel, está en sus manos. Al parecer esto va a ser milimétrico. Ambos están en el mismo lugar. El señor juez va a tener un trabajo muy complicado al momento de deliberar. Ahí lo vemos a Nahuel, lo vemos a Marco. Están muy pegaditos. Señoras y señores, ¿qué es lo que pasará? Últimos segundos, últimos 15 segundos. Todo lo definirá la distancia. Atención, tenemos que contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo, tiempo. Y sí, la victoria se la lleva el equipo rojo. Celebra junto a Coca-Cola con puntuación perfecta los gladiadores del equipo rojo. Qué impresionante programa. Si usted quiere saber cuál será el nominado, tendrá que esperar hasta mañana. Gracias, Bolivia. Un programa imperdible. El estreno del videoclip de Diego y Beto. No se lo pueden perder. Mírame. Programa imperdible mañana. Usted ya lo sabe. Muchísimas gracias, de verdad, por la tremenda sintonía. Betito. Todo lo que pasó hoy usted lo va a poder encontrar en nuestras redes sociales. Siga escuchando las canciones, siga haciendo su TikTok, porque nosotros los estamos contentísimos de compartir cada uno de sus TikTok con las canciones del disco de Calle 7. Nos esperamos mañana con más competencia, más música, más baile y el videoclip de Beto y mío. Nos vemos mañana. Gracias, Bolivia. Nos vemos.